¿Qué tal? Bienvenidos, soy comunicólogo y el día de hoy, Hugo, eh, te quiero preguntar algo. Yeah. ¿Te llegaron a hacer bullying cuando estabas en la escuela? Uy, sí, güey. Digo, bendito sean las cosas en la vida. Eh, sí, alguien intentó hacerlo y, pues, después inmediatamente dejó de hacerlo, pero sí. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno. Es que tú sabes que ha crecido este fenómeno en nuestro país. Uh -huh. eh, en las escuelas públicas, es, bueno, escuelas públicas y privadas, uh -huh. ha crecido el tema del bullying, ¿no? De este maltrato que suben los estudiantes eh, en sus eh, ámbitos escolares. Sí. Y eh, pues el gobernador de Puebla salió a dar la solución de cómo resolver el bullying. Así que tenemos la solución mágica propuesta por Barbosa y vamos a platicar de eso el día de hoy. Quédense uh -huh. con nosotros, aquí en Soy Comunicólogo. Barbosa y los madrazos. A ver, yo tengo una pregunta obligada. ¿Por qué me hiciste a mí, cabrón? ¿A ti te hicieron bullying en algún momento o okay? qué? Fíjate que yo no fui un niño bulliado. Uh -huh. Porque, eh, pues, desde muy chico aprendí a defenderme. Uh -huh. Mis papás eh, tuvieron a bien, pues, meterme al estudio de artes marciales. Ok. No, entonces, eh, pues, un tiempo estuve en, 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 en el taekwondo, otro tiempo estuve en el box. Entonces, eh, esto me ayudó a que yo no pudiera ser un niño bulleado, ¿no? Ok. Pero sé que en México es muy frecuente que bulleen a los niños, eh, que el bullying no es otra cosa que un maltrato que tiene que ver con al menos cinco aspectos eh, particulares que presentan los jóvenes en las escuelas, ¿no? Okay. Una es su aspecto físico. Ok. Sí. Okay dos es eh, su comportamiento que presentan en la escuela muy bien tres la raza o la religión a la que pertenecen uh, sí. sí cuatro eh, el extracto socioeconómico al, al, al que pertenecen pertenece, ¿eh? sí, ¿no? sí, sí. y por último el tema de identidad sexual no puta madre son, sí. son temas que pegan y por los cuales eh, pues los niños son bulidos no claro claro, Entonces es este. y, y, claro y y este tema de tema de razas este sí, Saludos a mi mejor amigo que le digo negro este, pues sí, güey, pero bueno, a ver, no en temas de generaciones de cristal ni nada de este, pero antes el término no era bullying, güey, era eh, carrilla y se solucionaba, y sí, lo se ubicaban ocurre. como violencia escolar, ¿no? Violencia escolar. Aunque era muchos, eh, digamos, los expertos en estos temas dicen que el bullying es uno y la, y la violencia escolar otra, ¿no? Okay. Eh, señalan que el bullying tiene que ver con este eh, maltrato directo o indirecto que sufren los estudiantes, es Ajá. decir, es eh, te, 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 te maltrato por estas condiciones que hablábamos previamente uh -huh. o te excluyo de la vida escolar, ¿no? Uh -huh. Y que la violencia escolar tiene que ver más como cuando te agarras a golpes y uh -huh. cosas así, ¿no? Okay. Que hay un partido de fútbol y vamos, ¿no? Uno más contra otros y se dan con ganas uh -huh. y, y pues eso pasa muy frecuentemente en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, ¿no? Y Barbosa, el gobernador de, de Puebla, pues tiene un comentario al respecto sobre sí, el tema distinto. Él dice que tiene la solución. Él dice... y vamos, a, vamos a escucharla, ¿no? La <laughs> solución es que se, se arme de valor y que se agarre a golpes con alguno de ellos y ahí se acabó el problema. A ver. También el bullying se, re se resuelve también marcando la distancia entre las personas. Entonces, ¿tiene que intervenir la escuela? Sí. Tienen que intervenir todos: eh, los padres de familia. Tienen que tener, tomar conciencia a los alumnos de cuidarse entre ellos mismos. La situación es que se ponga. ¿Qué tal, eh? Es que se agarran a golpes y ya se acabó el asunto. ¿no? Eso sí ya ¿Eh? se arregla todo y ya. Y te dicen que pone putazo a tu compañero y ya, carnal, tú tranquilo, no importa que te corran del suelo, o no, sea, tranquilo. Carnal. Así que si usted tiene hijos a los que bulean, pues ya saben, ¿no? El gobernador de Puebla le recomienda que sus hijos se agarren a golpes y que eso resuelve. Los problemas y permite tomar distancia entre los alumnos. Imagínate qué barbaridad. Luego sale ¿No? con una respuesta muy protocolaria y muy política, en donde dice, bueno, que tomen distancia, que las escuelas tienen que tomar eh, la iniciativa y todo. Pero su primera instancia fue que se agarren a vergazos. O sea, no creo que la, la, la autoridad de un Estado tenga que decir en automático, recurran a la violencia. Cuando representa a un partido político que por estadística ha traído mucho más violencia a este país que en el histórico de otros partidos políticos. No me crean a mí, créanle a INEGI, créanle a, a todas las estadísticas que existen en este país que no me dejan mentir. Entonces, si un gobernador, su primera respuesta es: el bullying se acaba vergazos, pues está bien sencillo. No le veo, de verdad no le veo ni pies ni cabeza. Lo que sí le veo es que entonces, si son del mismo, bueno, no son del mismo partido político, pero sí la misma ideología de ser unos solapadores del cabeza de pañal, ¿por qué no le, usted le recomienda al changoleón legislativo que le acepte el tiro al, al diputado, al senador del PRI, que le cantó un tiro la vez pasada por, por agreder a Lili Telles? Del cual que, tenemos un video el que el pasado viernes publicamos, ¿no? Vaya a ver ese video para que me entienda el comentario. Le, le cantan un tiro al chambuleón legislativo y el güey no se agarró y solito se cagó. Y que le recomienda entonces Barbosa, el cual le hace falta un pie, y su primera recomendación es agarrarse a Eso es tener huevos, mijo. Yo te voy a decir una cosa. Finalmente agarrarte al golpe no resuelve nada. No, lo dice Yo te voy a decir que, mira, a, a mí me pasó... Que eh, el, el que supiera pelear uh -huh. me, me permitió que cuando intentaron bullearme, querer abusar o maltratar de mí en, en, en las escuelas, los podía sonar fácilmente. Okay. El problema es que eso generó luego una escalada de violencia que no quería yo participar en ella y, y sin embargo era constante. But Porque cuando, sí, cuando no tú le ganas a alguien en los golpes, luego hay otro que dice, yo quiero ser como él. Claro. Y entonces siempre hay alguien retándote a los golpes. Constantemente porque quieren ser pues, los mejores. Y es ¿no? una violencia en, es una, en escalada. Y aunque tú no quieras meterte en problemas, luego llega un tipo de la nada y te canta un tiro, nada más a ver si es cierto que eres bueno para los Pero golpes. Para ¿no? ¿sabes qué, Joel? Que, que en, en tu generación, mi generación, güey, el tema se arreglaba chingadazos y ya estás. ¿no? Sí, Pero, y que igual con Barbosa. No, pero tú pedúxelos a mis amigos de, de la primaria, de la secundaria, de la Pepa, incluso todavía hasta en la facultad me tocó darte, darme de moquetazos, porque había estas personas que me retaban para ver si era cierto que yo sabía pelear. No, o sea, a ese nivel llegué. Pero sabes cuál es no? el problema, güey, que actualmente las generaciones, con este malinchismo que se maneja y que ya lo estamos viendo en México, jóvenes con armas en las escuelas. Entonces, ¿qué pasa? El, el gobernador de Puebla dice: Pues agarra taputazo y acabas el bullying. Entonces, ¿qué va a pasar? Al día siguiente va a llegar alguien al cual se madrió ese niño y pues le va a dar unos pinches balazos porque, pues, chinga tu madre, el gobernador dijo. Está fácil, ¿no? O sea, Entonces, ¿Se acaba el, el bullying? El video que circuló, que se hizo viral hace unas tres o cuatro semanas, uh -huh. de un niño que amenaza a otro con un cuchillo. Exacto, güey. No. Ah. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? No. De repente, ¿qué te pasó? Pues, me, pues un pinche morro me dio 16 navajados en el estómago. Porque la, la violencia lleva más violencia, ¿no? Sí, no sin duda. Y entonces eh, la solución que promo, propone Barbosa para resolver el bullying, pues es una tontería. No conoce del tema y es lamentable que alguien con la autoridad, ¿no? Uh -huh. En un estado de la República tan importante como es Puebla, diga este tipo de estupidez, ¿no? Está bien. Bueno, yo me quedo con que le dé una recomendación. Y, y más nerviosa, este. porque además él podría ser sujeto de bullying, ¿no? Total. Acu acuérdate que no tiene una pierna, este, Exactísimo. ¿no? Sí. Y entonces, Exacto. pues fácilmente sería una persona bulliable. Este, que se antoja bullearlo, ¿no? ya ves cómo parecen los actos. Acá lo todo <risa> alcoholizado, <risa> <¿no>? este, todo <laughs> liberado, <laughs> no sé cómo está el cuate. O sea, fácilmente se podría bullear a Barbosa. Sí. No te metas con Yoda, ¿eh? ¿eh? Te estoy diciendo el es mamor. <risa> <risa>